El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, llevan a cabo a partir de este jueves 18 la celebración del Día Mundial de la Alimentación, del 18 al 21 de octubre, en el Monumento a la Revolución. En el marco, el Gobierno de la Ciudad de México impulsa los niveles de productividad a través de programas de mediano y largo plazo para promover una mayor estabilidad en los productos agropecuarios. El tema oficial para esta celebración es Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo y fue anunciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y se eligió para destacar el papel de las cooperativas en la mejora de la seguridad alimentaria y su contribución a la erradicación del hambre. El DIF busca difundir la importancia de las cooperativas agrícolas y las organizaciones de productores con respecto a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Asimismo, dará a conocer la necesidad de potenciar y respaldar el crecimiento y la sostenibilidad de las cooperativas agrícolas y alimentarias en beneficio de todos. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.